Hola, soy Kimberly Girón Hidalgo García, estudiante de la carrera cuarto bachiller en medicina y estoy participando en la feria científica. Quiero mostrarles cómo podemos extraer el ADN de una fresa, pero primero voy a explicar qué es el ADN. El ADN es el ácido desoxirribonucleico donde se encuentra toda la información genética. El ADN está compuesto por miles de nucleótidos y cada nucleótido está dividido en tres partes: su base nitrogenada, su grupo fosfato y la pentosa, que la pentosa es el azúcar. Ahora, ¿cuál es la base nitrogenada del ADN? La base nitrogenada del ADN está compuesta por cuatro elementos: la adenina, la guanina, la citosina y la timina. Ahora, es indispensable hablar cómo podemos pasar del ADN a una proteína. Primero, la célula se va a encargar de convertir toda la secuencia de ADN de nucleótidos a una secuencia de ARN y a esto se le llama transcripción. Ahora la segunda fase es cuando la parte de la secuencia que ya convirtió el ADN en nucleótidos, ahora la pasa a aminoácidos de la proteína. Ahora, ya que dejamos esto claro, para no confundirlos, voy a explicar qué es el ARN. El ARN es la síntesis de proteína y pues hay unas diferencias que a muchos nos confunde y es la diferencia que existe entre el ADN y el ARN. Ahora, ¿cuáles son las diferencias? Una de ellas es que el ADN es una desoxirribosa y el ARN es una ribosa, por eso sus siglas ADN, ácido desoxirribonucleico, y el ARN, ácido ribonucleico. Otra de las diferencias es su base nitrogenada. Como se dieron cuenta, la base nitrogenada del ADN estaba compuesta también por timina y es exactamente lo mismo por el ARN, pero ahora es reemplazada por el uracilo. Otra de las diferencias es que el ADN es una doble cadena y el ARN es una sola. Ahora, ya dejando esto claro, voy a seguir explicando cómo podemos pasar de ADN a una proteína, pero ahora es ADN a ARN a una proteína. Ahora entra el ARN mensajero, es el que lleva la futura secuencia de aminoácidos. Esto lo que va a hacer es que ya cuando llevó la información, ahora entra en papel la transcripción, que es que cuando va a poner a una célula llamada polimerasa, la va a poner en la doble cadena o en la doble hélice del ADN y va a empezar a leer y a desenvolver todo el gen y lo va a pasar a la traducción, que era lo que les explicaba antes, y así es como vamos a pasar de una secuencia de ADN a ARN y a una proteína. Ahora la pregunta es, si se utiliza todo este procedimiento que les acaba de explicar para hacerlo con otros seres vivos como lo son las plantas, los animales, pues déjenme decirles que sí. De hecho, el experimento que les voy a mostrar podemos utilizarlo con otras verduras, con otras frutas o de hecho con una carne, carne molida. Entonces, pues vamos a empezar con nuestro experimento. Ahora vamos a proseguir con el experimento y las cosas que vamos a utilizar o las sustancias que vamos a utilizar van a ser 120 mililitros de agua destilada, 1.5 gramos de sal, 5 gramos de bicarbonato, 5 mililitros de detergente y vamos a utilizar alcohol. Ahora procedemos a medir nuestra sal y bicarbonato en la balanza o en la báscula y luego que ya tenemos esto, vamos a empezar a medir los 5 mililitros de detergente. Eso lo vamos a hacer en una probeta. Vamos a empezar a triturar nuestras fresas. Yo utilizaré el pistilo y el mortero, que es nuestro equipo de laboratorio, y vamos a tratar la manera de dejarlo lo más líquido posible. Ahora, con la ayuda de un vaso precipitado, vamos a dejar nuestros 5 mililitros de detergente, nuestro 1.5 gramos de sal, nuestros 5 gramos de bicarbonato junto con el agua destilada y ahora con ayuda de la varilla de agitación vamos a empezar a mezclar muy bien sin dejar burbujas. Esa es nuestra meta, tratar de no hacer burbujas y vamos a empezar ahora a separar la parte de las fresas. Ahora iniciamos a utilizar el filtro de café y vamos a depositarlo en nuestra mezcla para separar la parte líquida de lo sólido. Y ahora viene la parte más importante, que sería incluir el alcohol lo más frío posible. Ahora vamos a bajar el alcohol por las paredes del beaker y el alcohol lo que va a hacer es separar las fibras de ADN, que también incluyen unas partículas de ARN y proteínas, y ahora, como pueden darse cuenta, se empiezan a observar unas fibras blancas que son el ADN de una fresa.